Quisimos realizar esta jornada en el marco de que todos los años se hacen estas jornadas de trabajo voluntario en el ingreso y bueno, este año en el cronograma no estaba, entonces nos pareció oportuno hacer una para que no se pierda esta costumbre de que dentro de las actividades del ingreso podamos vincularnos un poco con el medio dentro de lo que es la vida académica. ¿Cuáles son las actividades previstas para hoy? Hoy vamos a participar en la cooperativa Codauquén, que es una cooperativa que está acá en la ciudad, que es un proyecto gastronómico donde trabajan personas con discapacidad y la idea es eh, poder embellecer un poco el espacio donde trabajan y cocinan todos los días. ¿Dónde está funcionando ese lugar? Está funcionando en la calle Fitzroy, hay 1.155 acá en la ciudad, eh, cerca del puente colgante sería, como para que se ubiquen más o menos van a estar reuniendo y yendo hacia ese lugar, ¿cuáles son las intervenciones que van a estar realizando? Sí, nos juntamos acá en la Plaza de la Militancia con algunos estudiantes, algunos van directamente desde la ciudad porque les queda más cerca y la idea es bueno, pintar una pared, armar unos banquitos, poder pintar los bancos. No es en, en realidad trabajo pesado, sino que en realidad es un poco más eh, poder socializar entre los ingresantes que participen y también con la gente que trabaja en la cooperativa, poder conocer un poco lo que se realiza ahí. Además de eh, esta vinculación con el medio que están promoviendo a partir de este tipo de actividades, ¿cuál es el objetivo central de involucrar a los chicos que están comenzando su vida universitaria en este tipo de intervenciones? Bien, creo que un poco eh, la idea es entender que tenemos una responsabilidad por venir a la universidad, que hoy en día, por más que sea pública, es un privilegio porque requiere mucho sacrificio poder estar acá. Y bueno, y que todo ese conocimiento que vamos adquiriendo y todo eso que vamos aprendiendo es poder volcarlo un poco en, en la sociedad donde estamos, poder eh, usar todo ese conocimiento que tenemos para resolver algunos problemas de los que tenemos todos los días y de los que tiene el resto de las personas. Por último, Agustina, ¿cómo están viviendo este regreso a la presencialidad plena a la universidad, a volver a ver a los chicos recorriendo los distintos lugares del campus, cursando sus carreras? Y en, a nivel personal nuestro, capaz que ya veníamos cursando, estamos muy contentos porque fueron dos años atípicos y extraños de no estar en la universidad. Y en los chicos que están ingresando se nota lo mismo porque también vienen de dos años de cursar en el secundario virtualmente, entonces también se están encontrando con la universidad, con nuevos compañeros. Así que bueno, estamos muy contentos y también con toda la responsabilidad de seguirnos cuidando para que se pueda mantener esta situación de, de presencialidad.